¿Qué onda? ¿Ya te pusiste sexy? ¿Ya te pusiste sexy? Ya, me puse pantalón y toda la onda. Me no, vienen pinche pants. No ocupo más. Ya estoy aquí abajo. Ah, güey, voy. Ahora. Déjame cómo te dices algo. Ahora, sobres. What up? Qué pedito. Let's fucking go. Ah, no me traigo cubrebocas. Me voy por uno. Pandemia, sobres. Así es. ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso? Sí. ¡Chinga, qué pedo! ¡Ah, güey! ¿Por qué me hacen eso, güey? Me sacaron. No le habías dicho, güey. ¡Pedote, cabrón! ¡Oh, no! Estuvo más verga porque no se escucha una risilla y yo. Se mamaron, se la mamaron. Wow. Vamos. ¿Entonces has ido a Cueva? Sí, ya he ido varias veces. Estoy bien curado que es Cueva Carvajal y mi restaurante es La Cueva. La Cueva, pero sin el Carvajal. Sin el Carvajal. Sí, yo no, ya, la neta, yo me acuerdo que fui al que estaba allá en. Por el Tec. Ah, en Paseo Tec. En Paseo Tec, sí, pero el de acá nunca he venido. De hecho, también he ido al Paseo Tec, he ido a los dos. Primero fui el de acá, porque pues estaba todo el hype de la cerveza artesanal y la tenían en barril, que era un super, sí, plus. Super plus. Sí, machín. Entonces empecé a ir a ese y pues está coqueto el lugar, la neta. O ¿sí? sea, no pega, no entra mucha luz y el segundo piso está así como que pues maderita y así. Entonces lo escogí bien para nuestro primer date. Exactamente. De hecho, es un muy buen lugar para ir a cortejarme. Ya tienes un pie adentro de la puerta. Ah, bueno, al menos. Ya nada más depende de la comida que pidas. No, pues eso ya. ¿Cuál es la comida, güey? La cheve, ¿no? Supongo bueno, lo chido. Sí, pero la neta la comida sí está muy muy buena. Me acuerdo que tenían un mac and cheese con cerveza. Estaba muy muy bueno. Órale. Tenían unas tapas. Unas tapas con una mermelada de tocino y no sé qué. Que esas puta, güey. Hombre, estaban bien buenas. O sea, está tan así el lugar que la neta tengo que admitir que cuando llegué a invitar a alguien a salir, siempre era ahí. ¿Neta? Siempre. Y siempre era así como que un éxito asegurado. Yo, ¿cuál aplicaba? Digo, es que como yo ya no estoy en esa época. No, pues ni yo, güey. O sea, estoy hablando yo de que 2015 para atrás. Ya. No, pero a mí me gustaba mucho venir aquí al IQ. ¿El IQ cuál es? Es una fondita japonesa que está ahí por mi casa. Ahí está buena. Sí, güey, está. Bueno, es que me gusta mucho porque está muy coqueto porque o sea, es como muy sencillo todo. Ajá. O sea, no es nada faramayoso. Pero como que fondita japonesa, o sea, ¿es fondita de sushi? Sí, güey. Sí, o sea, está el señor Yoshi ahí de que en la barra. Y te está preparando. Yoshi. Sí, güey. El del. Ah, no. Este es otro. ¿Sí sacas con el otro? Sí, sí, Yoshi, sí, sí. No. Este okay. Es otro. Y hasta pudo haber sido como un chiste muy racista, ¿no? De que todos son Yoshi. Sí, es lo que está. Pero no. Es el truco. Sí, claro. Lo licúo con agua y o lo dejo reposar en miel y está dentro. Cero medicamento, qué bueno. Sí, cero medicamento. Sí. Qué bueno, es que bueno que están acá, ¿no? Ya está la chef. Ajá. Si quieres empezamos con ella. O vamos a sacarla de la cocina. Vente. Ah, ¿cómo se llama? Juani. A ver, Juani. ¿Quién es Juani? Dígame. ¿Usted es Juani? Yo soy Juani. Ah, pues ahorita nos va a acompañar allá afuera. Para que me platiques aquí todo lo que preparas. Okay. Me dijeron que pura suculencia. Claro que sí.
Déjame, voy al baño porque vengo desde la casa haciéndome pipí, ¿no? Ahí, ¿no? Yo vi que para empezar una IPA. Tienen aquí una Mexican. ¿Qué onda? Dice Mexican IPA. ¿Es de la Rey? Pues dice, ¿tienes la Rey? Sí, la, ¿sí? Bueno, yo te voy a pedir una de esas para empezar. ¿De Albur tienes todas? De Albur, sí, claro. Yo quiero el chico temido. ¿Chico temido? ¿Es el chico temido o es? El chico del pórtico. chico temido. Yo creo que sí. Pues tienen todos esos de barril. ¿No sabes de números? Rápido. ¿Mexican? Muchas gracias. Vámonos. ¿Es de cheers o qué? ¿Eh? ¿Estamos de cheers o qué? Cheers. ¿Ya una vez? No, ya, por acá. Por allá. Por allá. No sé. Es que este es mi lado. Este es mi perfil. Este es mi perfil. ¿Qué? Al chile, sí, güey. Está chido el color. Sí, la verdad es que para arrancar una IPA, para mí es lo mejor. Yo que pedí era una German Ale, ¿no? ¿Tú pediste una German Ale? Creo que sí. Sí, sí pediste una German, no, German Lager. Lager, ah. Y se me hace que por eso es el color. Pues es que sí, más suave. Digo, la neta. ¿Estás de zona? Sí. Digo, pues es una lager, pero. No, la tuya debe estar un poquito más lupulosa. Sí, está más amarguita. No, yo como que traía calorcito. Tiene más cuerpo. Pero ya leíste ya los instructivos para aprender a tomar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Primero es vista. Tienes que admirar. Ya admiraste que es color verde, ¿verdad? Es verde. Es verde. Luego, olfato. Olfato. Dime las notas que estás agarrando cuando lo hueles. Como un do, un sí. Ok. Mira, mira. ¿Esto qué es? Este es el sampler de cervezas de la casa. Ya. Y para que prueben diferentes tipos. De este lado tenemos la Avenida. Brown Ale. Ah, esta es la Stout, ¿no? No, es la Brown Ale. Ah, no, no, es la Brown Ale. Brown Ale. Sí. Ok, es la Avenida de Albur. Sí. ¿Y luego? Esta sigue la Neipa. Esta que parece como jugo de guayaba, ¿no? Más o menos, néctar. Sí, como néctar de guayaba, sí. Es la que tú estás tomando. De ahí le sigue la Caricia. El chico del pórtico, ¿no? Ah, ok. Te parece un pino grillo, haz de cuenta. Like. Sí, tal cual. Sí, a veces tomo bien. ¿Y aquella? Y la que le sigue es Mano Pachona. Ah, la Mano Pachona. Ok. Está pesada, ¿no? En nivel de alcohol. En alcohol, sí, tiene 6% de alcohol. Ah, está bien. De ahí la suavecita sería la Caricia. Okay. Esta. Sí. La de menos color. Oye, Alexi, vamos a pedir el mac. Mira, como que está muy centrado en puerco, lo que queríamos pedir era el mac and cheese. Las tapas de pork belly, las costillas. Bueno, pero estamos pidiendo como así como bien americano y medio grasosón. ¿Qué no recomendarías el para? Queso amarillo, la salsa barbecue la dulce. Salsa barbecue. Ajá. Pero tú que nos puedes decir así como que este es un must, así, este lo tienes que pedir cuando vienes aquí. Bueno, lo que tienes que pedir aquí son las costillas, las de la casa. Ah, pues ya las cogimos. Sí, eso es de la casa. De ahí le podría seguir las tapas de pork belly. Ah, pues esta también es nuestra lista. No, sí se nos da esto. Como que si tenemos el ojo. Sí, son la cuatro pedacitos de pan baguette, dorado. Lleva blue cheese, aderezo blue cheese que se hace aquí. Pork belly dorado y encima lleva mermelada de tomate. Ah, mermelada de tomate. Yo pensé que era tocino eso. Sí, no, la bueno, y si pedimos no recomiendas tomarlo. O sea, ¿con qué vamos a acompañar? Eso podría ser como algún tipo Golden Ale. O German Lager. Ah, que es más o menos con lo que yo pedí. Ajá. ¿Con German Lager, sí. Sí. Y la otra es la chalupa. La chalupa. Puede ser una chalupa. Bien. Sí. Y con las costillas le podría ir bien alguna oscura. La Brown Ale. Un Stout. ¿Todavía o no? Sí, un Stout. Sí. Así. O sea, sí que sí estaría chido. Porque, por ejemplo, mira, hay unas recetas, por ejemplo, de pork belly o de picaña que se hacen con café. Okay. O sea, con grano de café le pones la costra. Y entonces, o sea, sí me hace sentido porque, pues, una stout así pesadota, con esos tonos chocolatosos y así pues quemaditos, sí. Que fíjate de seguro que, van fíjate que la stout como que siempre la relaciono con un steak, así un corte de carne. Como sabe medio ahumada de repente, sí. Me recuerda también a estar ahumado en la carne. Entonces diría, carne con carne,
Pero sí, es cierto, o sea... No, y con el contraste de lo chocolatoso dulce, café, porque sí está dulzona. Y el contraste de lo dulce de las pastillas. Ajá, exactamente, el barbecue, ajá. Sí, cierto. Sí, sí, tiene mucho sentido. Vamos a ver qué anda. No, pues entonces ahorita, primero le entramos a esto, y ya ahorita te pedimos para con la comida. Gracias, Alex. Ah, esas son las tapas de por Bailey. Por Bailey. Espérate, no son chéveres. Pero déjame por acá para que... ¿Cómo te llamas, carnal? David. David, pásate para acá y tráete a la chef contigo. Claro que sí. ¿Te traigo otra cerveza? Se hace que me voy a echar estas. Okay. Mejor ahorita, para, porque lo saben. Pásale. Mira nomás. Tapas de Paul Belly. Costillitos de por barbecue. Por eso le pusimos el coquín. Mac and cheese super bañado. Oye, Juani, ¿tú desde cuándo estás acá? Tengo aquí un año. ¿Un año? Ah, bueno. El joven aquí viene, ¿desde qué año dices que viene esto? Oh, es como 2014 más o menos. 2014, sí, ya tengo un buen ratito que vengo aquí. Pero cuéntanos, a ver, ¿qué tiene de especial este mac and cheese? ¿Qué le pusiste? Ah, porque ahí te va. Cuando íbamos a pedir, le dije a Paul, según yo recuerdo, este son los buenos. Y serán estos. Y de hecho, ahorita preguntamos y nos dijeron, no, pues los que tienen que probar así, de afuera, son tapas, costillas. Entonces la atiné, pero dinos entonces... ¿Qué onda? O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué tanta coincidencia? Tanta coincidencia. Pues ahorita lo que más se vende son estos platillos. Uh-huh. Las tapas de Paul Belly por el aderezo Blue Cheese. Ok. ¿Qué haces aquí? Me dijeron, ¿qué ¿verdad? Hacemos aquí? Todo. ¿Con qué lo haces? Con... O sea, trae el Blue Cheese, ¿le pones crema o le pones este...? No. ¿Queso azul? ¿Queso azul? No, o sea, el queso azul, pero le pones... O sea, ¿le pones Philadelphia o le pones crema? Es a la base. Philadelphia. Ah, ya. Philadelphia. Ya estoy revelando secreto, ¿no? Sí, pero perdón, es que como yo también lo hago. El ingrediente secreto todavía no te lo digo. Limón. No. Digo, no lo he probado, a ver, déjame probarlo. Sal. Mermelada. Sal. Mermelada de tomate también está hecha aquí. Está buenísima. Cervezas artesanal. La mermelada de tomate está un poquito dulce, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo dulce. Pues es mermelada, menso. Pero de tomate. Yo tengo que preguntar. Llevo mucho tiempo viniendo aquí, yo siempre las pido cada vez que vengo, pero no he descifrado el punch que traes de cuenta. Es la combinación de todo, es el balance. Pues sí, pero está demasiado atinado. David, tú estabas en cocina también, ¿verdad? Estaba un rato, sí. ¿Y te toca meserear o qué más haces? Ahorita estoy de servicio. Ya. ¿Y qué te gustaba más preparar en cocina? Aunque no esté aquí, o sea, ¿qué otra cosa? ¿Tú qué me recomendarías? De todo. Te recomendaría yo la hamburguesa barbecue, esa sí está muy buena. ¿Qué trae? Trae las el Paul Belly. ¿Trae carne de res? Sí. Aros de cebolla y tres quesos. ¿La pusieron a cocinar? ¿Sí? Supongo. Sí. Yo también, o sea, yo disfruto mucho el domingo, que es el día que me tomo como de relax. Voy a casa de mis suegros y cocino de que llego como a las 11, 12 del mediodía para tener la comida como para las 2:30. Uh-huh. Pero me lo tomo así que súper suave. O sea, ya fuera de trabajo, ¿no? Yo sería feliz aquí las 24 horas. ¿Ah, sí? ¿Neta? ¿Te trata muy bien Miguel o qué? No, ese es independiente. O los muchachos. Trapa, no, bien, cocina, buen ambiente laboral. En la cocina soy feliz. Sí, tiene. Oye, buen ambiente, pero, ¿no? Supongo. De todos los platillos de aquí de Cueva Carvajal, ¿cuál es el que más disfrutas preparar? Pues yo creo que la hamburguesa. ¿La hamburguesa? Sí, ¿la tradicional o la barbecue? O la barbecue. La barbecue, porque me gusta acomodarla, ponerla más en altura. Montarla todo. Sí. Muy bien, muy bien. Y las costillas. Órale, ¿cuántos años tienes aquí? Tengo 20. Tengo... ¡Ay! ¿Y tú, Nancy? No. ¿A qué no sales por el pan? Un año, ¿no? ¿Un año? Un año también. Ya. Ok. Pues para un año ya recorriste todo esto, ¿eh? Oigan, pues muchas gracias por esta comida. La neta está bien rico, muy rica la tapa también. Gracias. Y ahorita le vamos a centrar a las costillas, pero muchas gracias, Juan. Qué padre que encontrarme con alguien que también es así de apasionada. Que me dice, ¿puedo estar aquí las 24 horas? Sí, gracias. Y a mí no, porque a mí me gusta andar en la calle. A mí me gusta cocinar, pero soy muy callejero, güey. Vamos, como aquí llegamos a la casa y a cocinar. Pues sí. Sí, por también. Eso te digo, las 24 horas. No se acaba de cocinar. No, nunca acabas de cocinar. Muy bien. Bueno, gracias, Fanny. Aprovecho. Gracias. Ya les mando un abrazo. Nos vemos, David. Gracias. No hay monstruo, ¿no? Están pasados de lanza.
¿Sabes ese truco? Del hueso, a ver. Uy. El hueso. La costilla. Ok. Contra el plato. ¿Lo aplastas? Y nada más vas bajando los dedos. Bien. Pero te manchas todo. También puedo hacer tutoriales de cómo comer alitas, güey. Y dejar los huesos pelones. Pues es por marrano, no por conocedor. Aplica los dos como quiera. Si te sabes el de, por ejemplo, la que es de dos huesos, ajá, le quitas uno, uh-huh, y lo ya. No, güey, no te lo la sabía, ¿eh? No. Y del otro el batecito, hace cuenta que lo agarras de la punta y lo comes todo alrededor así. ¿Listo? No, pues. Ya. Te jale todo. Pero un jalón dándole vuelta. En dos mordidas. O sea, muerdes una y, no le, te, y le das vuelta y luego muerdes otra vez. Y ya. Pues se me hace que está más acá el de los dos. El de los dos, sí. Bueno, pues, mira cómo se hace para el hueso. Ve, mira esto. Pues mira esto. No, ve esto, ve, güey. Wow. Ve, agarras mac and cheese y luego de que le picas a la costilla. Te faltó un pan brioche. Meterlo ahí. O una tortilla de maíz. Oye, no es por nada, pero en burritos estaría chido. Un burrito de Mac con claro, pork, con pulled pork, güey. Y está muy bien eso. ¿Eh? Claro que sí. Claro, déjame que sí, muy bien. Déjame marcar la oficina. Me encantan tus efectos especiales. Señor, primero que tienes que probar. La papita. Cuando comes una hamburguesa son las papas. Sí. Claro. ¿Sola o con katsu? Yo voy por la katsu, pero la verdad es que debería probar sola. Entonces, mira, solo te voy a hacer esto. Yo la pruebo con katsu. No, yo sí te doy con katsu primero y luego ya el segundo pedacito sin. Sí. Es como yo opero. Está muy buena la papa. Está caliente. Así sola está muy buena. Y está caliente. Pues está muy buena. Uf. No, pues se ve bastante oscurita, o sea. Pato, la quiero cortar la hamburguesa. Ahorita la cortamos. ¿Con boomerang o normal? No, hombre, normal. No le haces esas cosas. Cheers. Mira, bigotes. A ver. No queda bigote, no vale. ¿A bonita? Lo voy a cortar en tres. Ok. Como si fuera pastel, le hago un círculo en el centro. Tu mamá o tus hermanas no aplican esa. Es truco de mamá, güey. Para hacerle un círculo en el centro al pastel. Y que todo quede para más. Cortar las rebanadas más fácil. No son tan organizados en mi casa. Güey, agarra la que está bien grosera. ¿Ese pa' qué un vi? ¿A mí es a mí? Sí, te dice a ti. ¿Qué la pusiste para allá? Para que se viera en la cámara. Ve nomás eso. Todos los quesos. El pork belly. El aro de cebolla. Sí, tú preséntala. Esto parece como una de esas fotos de los libros de biología. Ajá. Le cortan así la molécula y ves todo así todas las. Una vista seccionada. Ándale, exactamente. Estás hablando con un diseñador, güey. Un diseñador que ahuma muy bien. Un diseñador que diseña. Comida. Salud, mordida, a ver qué sabe. El queso. Es que ve nada más esto. Ve todo. Pues es que te dirá. Ve el behind the scenes. Ve lo que está pasando. Es la parte más chida, güey. ¿Sabes qué me gusta? Que el aro de cebolla es de los que son ligeros, ¿no? De los así pesadotes. Ah, de los ya. Que son más pan que cebolla. Que están enormes, por eso mismo. Claro. No, es que. La verdad es que el pork belly, reemplazando el tocino. Está con madre, ¿no? Está más canosito. Le da un punch increíble. Mm.
No, mira, aquí están los tres quesos. Aquí están los tres quesos, nada más. Está chido. Lo dije y lo vuelvo a decir. Esta es la mejor hamburguesa de barbecue que he probado. Fácil. Qué bueno que no tengo yo hamburguesa de barbecue. Que no te había golpeado. Te voy a partir tu madre. No, si no, chica, antes de decir ese comentario. Ya te chupé. Hablas mucho cuando comes, güey. Sorry, carnal. Aquí estoy con Mike. Mike es aquí el encargado de Cueva. Fue quien nos invitó hoy. Muchas gracias. Al contrario, ya está abierto Cueva. Vengan, se la pueden pasar así de chido como nosotros. Y aquí va a estar Mike para atenderlos y recibirlos como siempre. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, espero se la hayan pasado bien y cuantas veces gusten venir es su casa. Muchas gracias, Mike. A ti, hermano. Estamos hablando como quieran. Gracias, Pablo. Porque a lo mejor ahí luego traemos más cosas. A lo mejor vamos a hacer otra cosa después. Órale, ¿verdad? Bienvenidos. Claro, es su casa. Gracias. Gracias a ustedes. Además, ya me cayó bien Juan. Voy a regresar yo acá a trabajar con ellos. Órale, perfecto. Es tu casa, bienvenidos. Nos vemos, gracias. A ustedes, hermano. Que estés bien. Cuídense. Nos vemos, Mike. ¡Nos vemos! Ay, güey. Ya salimos. Bien pisteados. Bien comidos. Ya no puedo conmigo, güey. Vamos a tener que salir para bajar la comida. Yo creo. No sé qué. El carro. ¿Qué? Pato, no cerré el carro. Ah. No le he picado. Busquen próximamente el OnlyFans de Bears in the Kitchen. Hablando de sexiness. No me cuadro. Golden a las 12. OnlyFans de Bears. Mmm.